Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cantata Contemplatio Navidad, que está dividida en cuatro momentos. Se van a encontrar con que hay diferentes edades, hay un anciano, hay un joven, hay niños, que nos van acompañando también a la llegada de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Lo invitamos a vivir y también compartir este momento de oración, de canto, que trata de conjugar canciones religiosas, también con canciones populares, para poder descubrir y contemplar que en nuestra propia realidad Dios quiere nacer en medio nuestro. Es un trabajo de profesores que quieren, del programa de formación cristiana, quieren compartir este momento desde la fe y también desde el canto. ¿Qué mundo hemos construido? Ah, pero ¿qué mundo hemos destruido? En un año que es para el olvido, hemos venido nosotros a buscarle un sentido. ¿Y podrá haber algún sentido? Esta mañana, mientras los primeros rayos de sol cubrían la cordillera y las grandes aves salían a volar, mientras las flores abrían sus brazos, habían personas haciendo 3 horas de fila en un mall. ¿Qué vida nos estamos perdiendo? La creación entera creada en balde. Y aún así, cada día sale el sol para buenos y malos. Y el sol no pierde la esperanza en nosotros. Esta historia la conocen. Hace 2000 años, María y José salieron en un mundo convulsionado por un censo. José debía ir a Belén, y estos peregrinos salieron juntos a golpear puertas, salieron juntos a buscar una posada donde el niño Dios pudiera nacer. Año a año siguen saliendo estos peregrinos a buscar esta posada, a buscarla en nosotros. Ellos no pierden la esperanza en nosotros. Y al igual que el sol, salen a buscar una posada para buenos y malos, donde el niño Dios pueda nacer. La buscarán en los niños, la buscarán en los jóvenes, la buscarán en los ancianos, la buscarán en los adultos. Y hoy cantaremos la huella de esos peregrinos hasta encontrar el nacimiento de Cristo. Contemplatio Navidad, a la huella. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga por la aurora. Cuando vengas en el triunfo de tu gloria y te canten las naciones de la tierra, nuestros rostros refulgientes como el sol brillarán al resplandor de tu venida. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga por la aurora. Hallaremos un valiente que ilumine con su vida tantas penas y partidas, tantos pobres, tanta muerte, que nos hable simplemente de las cosas más complejas, que las busque en casas viejas, olvidadas y perdidas, para la gente más sencilla que un milagro hoy espera. Thank you.
posada andas buscando, florecilla del eterno? ¿Hallarás en los ancianos un lugar para tus sueños? ¿Hallaremos con ustedes la respuesta a nuestros miedos? Solo hay una cosa cierta para todo el que ha nacido, que la tierra es un suspiro y a morir hemos venido. Te lo dice aquel o aquella que ha nacido en primavera y ha llegado hasta el invierno con más dudas que con sueños. Una estrella en firmamento me vendrá a pedir consuelo. ¿Qué posada puedo darte yo, tan viejo, y tú, radiante? El año de las penas es golpear puertas sin poder hallar una que sea abierta. El año de las penas es golpear puertas que sea abierta, sí, y yo no quiero cerrarte a ti mi puerta en este invierno, que a morir hemos venido, no sin antes haber vivido. Hace más de 2000 años atrás, el viejo Simeón lo envolvió en sus brazos y dijo: no hay nada como ver al Salvador, porque antes de ver la muerte tenía que ver la vida. Ahora sí que me puedo ir en paz. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, golpearemos nuevas puertas hasta hallar alojamiento. En el corazón adulto, posadas nuevas busquemos. ¿Qué nos dices, corazón? ¿Cuáles son tus sentimientos? Algunas veces despierto preguntando por el miedo. ¿Has sentido lo que siento? Ser valiente, serlo por ti, pues me gusta verte así, tan dichosa, tan feliz. Ya quisiera
que supieras. Ya quisiera y no quisiera. ¿Cuántas noches no durmiera protegiendo tu dormir? Y solo por verte así, tan dichosa, tan feliz. Sé que me has visto llorar, preocupado por el pan. Escondida en nuestro hogar, ¿quieres verme sonreír? Y yo quisiera verte así, siempre dichosa y feliz. Y se juntaron y descubrieron que le sucedía algo parecido. Atribulados en todo, pero no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados y no aniquilados. Andará vallandariego entre bosques y desiertos sin jamás tener un puerto hasta el día en que llegue. Y es difícil comprender lo que nunca quise ver. Me pregunto en qué pensabas, si reías, si llorabas, cuánta vida aventurabas. ¿Y pensaste alguna vez que es difícil comprender lo que nunca quise ver? ¿Seré o soy lo que quiero? ¿Se podrán cumplir los sueños? ¿Pensarán en dar consuelo a esos que no tienen fe? Es que es difícil comprender lo que nunca quise ver. Desde aquel día te espero, yo en la tierra, tú en el cielo, y muero porque no muero para vernos otra vez. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo, con esta triste canción, siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro al cielo, no veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo, me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón
para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo, me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de la luz. Ya María está cansada y como ella muchos otros, incluso nuestros jóvenes han visto el corazón roto. Solo queda una puerta. ¿Serán los niños la respuesta? Aún viendo pena en sus ojos, guarda este momento hermoso. Pues de todo cuanto conozco, ustedes son mi alegría. Fue donde nadie creía que Dios hizo noche en día. No hay el ser pequeño que me haga sentir menos. Pero a Dios le pido un sueño que proteja a mi familia. Fue donde nadie creía que Dios hizo noche en día. Cuando todo haya pasado, en el corazón grabado, quedarán nuestros abrazos y la pena que sentía. Fue donde nadie creía que Dios hizo noche en día. Corazón de niño abriera cuando viera y conociera, pa' que Dios en él viviera, pa' que Dios en él naciera. Ha nacido el Salvador, con olor a ovejas, el pastor de los pastores hoy nació. Ha nacido el Salvador, con olor a ovejas, el pastor de los pastores hoy nació. Noche anunciada.
de la luz y en sus bracitos crece una cruz. Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó. Es noche buena, no hay que dormir. Dios ha nacido, Dios está aquí. Les damos las gracias por asistir y a compartir, ¿no? Les deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones a todos ustedes y a sus familias. Que tengan una linda, linda Navidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. En nombre del programa de Formación Cristiana, les damos el saludo, ¿no? De agradecimiento por estar con todos nosotros. Muchas bendiciones, muchas felicidades.